Vamos con el resumen del juego de hoy. En la mismísima primera entrada, los Piratas de Campeche producían con este batazo la carrera de la quiniela en los spies del señor Landurte, que rápidamente se ponía en los senderos. Y luego el equipo Guinda trataba de reaccionar y lo hacía con dos carreras en la parte baja de la primera entrada. Con el imparable de Nick Torres, después el imparable de Dean Nevares, que mandaba a la chocolatera una más y ya se ponía el juego 2-1. Bien trabajaba Rafa Pineda en la parte baja de la segunda entrada, pero en la misma baja de la segunda entrada, los Guindas le hacían otras dos carreras a Edgar González, el abridor de la tropa de Campeche. Esto en los spikes de Allen Córdoba y otra más de JJ Muno. Y bueno, ahí veíamos al señor Córdoba cuando conectaba el imparable, el señor Sardillas, para mandarlo a la chocolatera. Y bueno, seguía el trabajo, el buen trabajo que estaba realizando el señor. Y esta carrerita que, bueno, pues Alejandro Flores se vino desde la tercera cuando le dieron la oportunidad de con ese Wild Pitch. Y luego, en la parte alta de la cuarta entrada, nada para el equipo de los Piratas y nada tampoco para el equipo de Algodoneros. Parecía que el equipo Pirata iba a reaccionar en el quinto capítulo cuando atacaron también otra vez a la serpentina de Rafa Pineda. Ese toque de bola que sirvió porque nadie cubría el plato y se fue Mr. Ítalo Mota hacia la chocolatera con una carrerita más que ponía la pizarra de 4-2. Hasta ahí el ataque de 5-2, hasta ahí el ataque del equipo de los Piratas, porque después vendría ese swing grande de Mota en la sexta entrada. Los Guindas, pues ya prácticamente también fueron maniatados desde la cuarta entrada, maniatados por la serpentina de relevo, tanto de Ángel Ortiz, del señor Alcántar, de Martínez, de Machuca y de Antonio Garzón. Ya no le pudieron hacer daño al equipo de los Piratas de Campeche, pero los Piratas tampoco le podían hacer daño a la serpentina combinada del equipo algodonero, con Jewel, con Pepe Torres y al final, como usted lo vio en la novena entrada, con Mr. Thomas Malray. Así es que un trabajo muy, muy eficiente hoy de la serpentina Guinda les permite quedarse con este triunfo que los sigue metiendo en las primeras posiciones del standing de la zona norte. Este último batazo de Diego Madero, que se queda con él Allen Córdoba para decretar el final del partido. Así es que ganaron los Guindas. Ganaron.